¿Empezamos ya? Sí. Rafa, if you just tell me when you want my camera on, that's fine. Okay, I will. Okay. Buenos días. Momento, un segundo. Un segundo. Necesito. Ya está. Sorry. Hola, buenos días. Bom dia. Good morning a todas y todos los que nos acompañan en este evento. Me llamo Rafael Anta y soy especialista de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Departamento de Instituciones para el Desarrollo. Y en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, os damos una cordial bienvenida al evento de hoy, que trata sobre políticas públicas para aprovechar las tecnologías geoespaciales. Una parte de este evento es en inglés y otra en español, y tenemos servicio de traducción simultánea en ambos idiomas, que podéis activar en el icono que tenéis en la parte inferior de la pantalla con el icono del mundo, de la bola del mundo. Y hoy tenemos un cambio en la agenda. Nuestra gerente, Susana Cordeiro Guerra, no puede acompañarnos en esta ocasión y por eso yo haré, además de la bienvenida, la introducción al evento. Y todo lo que ocurre, ocurre en algún lugar. Este fue el lema de una campaña que lanzó Naciones Unidas en el 2015 para resaltar la importancia de las tecnologías y aplicaciones satelitales para tomar mejores decisiones en la Tierra. Y la realidad es que la respuesta a muchos de los desafíos sociales, económicos y ambientales que tenemos requiere información basada en la observación de la Tierra. Por un momento, piense en un desafío o una actividad que afecte a su territorio. Podría ser cambio climático, deforestación, desastres naturales, pesca ilegal, una pandemia, seguridad ciudadana, transporte inteligente, gestión del agua o una agricultura más sostenible. Las respuestas a estos y otros desafíos necesitan imágenes, datos georreferenciados o sencillamente coordenadas de latitud y longitud, y eso es lo que ofrecen los satélites, drones y otros dispositivos que pueden ver la Tierra desde el espacio. La industria geoespacial ha vivido y está viviendo una revolución tecnológica sin precedentes en la última década, aunque no tan convulsa como la de las criptomonedas, que son noticia en las últimas semanas. La aparición de vehículos de lanzamiento de bajo costo ha propiciado un aumento del número de satélites en órbita, nuevas tecnologías de sensores y avances en algoritmos de aprendizaje automático y computación en la nube han propiciado una expansión acelerada de la economía geoespacial. Y esta expansión se traduce en más y mejores datos y aplicaciones. Y los gobiernos necesitan nuevas capacidades para promover el desarrollo y fomentar la adopción de esas aplicaciones geoespaciales en diferentes ámbitos. Y en la administración pública, además de las agencias del espacio, varios sectores fueron pioneros en el desarrollo y uso de estas aplicaciones, empezando por los Institutos Nacionales de Censos y Estadísticas, los Ministerios de Agricultura y los de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Y aquí se presenta un reto. En el ecosistema gubernamental, ¿quién se hace responsable de promover una tecnología de propósito general como es esta, la geoespacial? Y nos preguntamos en el banco hace unos meses, ¿cómo lo hacen aquellos países que logran un alto aprovechamiento de estas tecnologías, incluso no teniendo satélites? Con esta pregunta empezamos a trabajar con Catapult Satellite Applications, un centro tecnológico del Reino Unido, en la identificación de mejores prácticas de política pública para promover el desarrollo y uso de aplicaciones geoespaciales. La publicación que lanzamos hoy, una versión en inglés y otra en español, y aquí en la pantalla tienen el código que les permitiría ir directo al enlace, donde la pueden descargar, propone un marco de trabajo para el diseño de estas políticas. Además, tiene 6 casos de estudio y varias recomendaciones para la acción. Sobre el evento, en cuanto al formato, primero tendremos una presentación sobre el estudio que hicimos con Catapult. Después tendremos un panel moderado por mi colega Gabriel Casaburi con 2 expertos de lujo. Hoy tendremos aquí a Raúl Kulichevsky, director de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina, la CONAE. Y también tendremos a Paloma Merodio Gómez, vicepresidenta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México, el INEGI. Y finalmente tendremos un espacio para preguntas y respuestas de la audiencia. Comentarios logísticos. Os invitamos a todos a participar haciendo preguntas en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas, que también tenéis al inferior de la pantalla.
También tenemos el chat activado, donde en el chat cualquiera puede compartir información relevante y enlaces de interés. Y por último, los que han entrado algún minuto más tarde, quería recordar que tenemos traducción de español a inglés e inglés a español para los que la deseen. Y sin más, tengo el placer de presentarles a Sean McCarthy. Sean es el jefe de inteligencia de mercados de la firma Catapult Satellite Applications del Reino Unido y líder del estudio que os vamos a presentar hoy, Política Pública Geoespacial. Sean, the floor is yours. Thank you. Thank you very much indeed. I'm just going to share the screen. And put it on to two and move that away. Can you all see the screen? Yes. Excellent, excellent. Okay. So thank you very much indeed for your warm introduction, Rafa, and particular thanks to the IDB for making this what we think is a very important report available. My name's Sean McCarthy. I'm head of market intelligence at the satellite applications Catapult. We're based just south of Oxford in the UK. Let me just move on to the slides now. Here we go. So I'm going to give a very, very brief 1 minute overview of the Catapult itself so you get some understanding of where our work is actually done. And then what I want to do is introduce the report itself and everything that's in the slides are actually to be found in the report. I believe the slides will also be available. So I'm not going to read all the information that's in the slides, but actually move quite quickly through it because we've got a limited amount of time to do this. So first of all, let me just introduce the Catapult to you. We were established about 9 years ago and funded by the UK government. And the purpose of the Catapult is to encourage the use of space data and space information by industry and by academics. We particularly are interested in the use of Earth observation data and how that fits into geospatial intelligence, so mapping services, for example. We are also involved in satellite communications and PNT, position, navigation, and timing. And our main area of interest is identifying real world challenges or particularly social challenges and seeing how space services and space information, including geospatial and Earth observation, can be used to solve or to at least work in those domains and help solve some of the big challenges. One of the things that is clear is the importance of geospatial information and geospatial data in terms of the big challenges that the world faces at the moment. So we can see that geospatial data is used for a whole range of activities, such as economic development, resources, climate change, safety and security, monitoring biodiversity. There's also something happening at this present time, which is the integration of different technologies at the same time as these challenges are arriving. So for example, new satellites, NewSat. So these are the very small satellites that are cost-effective ways of monitoring the planet and also providing communications, that the sort of Elon Musk, SpaceX type satellites are now becoming available, much cheaper, much more available to all countries and potentially to other bodies as well. Add to that other information gathering platforms such as drones or the use of tiny sensors being deployed around the world, then the data can be better managed and better handled using artificial intelligence, large scale computing, the sort of hyperscalers
that we're familiar with. And then linked to that, other technologies like smartphones and new robotics and autonomy. But there's still one aspect that is really important in all this, and this is the human element. So skills are very important to encourage, and they're absolutely essential for good geospatial information use. So we produced the report by doing a lot of desk research and interviews to try and understand what is happening in other countries where geospatial services and geospatial policies are being developed. Now, what we immediately found is that it's a very complex environment. So you've got large players like the United Nations with the Group of Earth Observation, international bodies, but also moving down to regions and to local governments, local authorities are making very good use of geospatial information and geospatial services. When I'm talking about geospatial, I also include Earth observation in that. It doesn't necessarily mean to say that Earth observation always has to be used, but the imagery from space gives a lot of near real-time information. It can be rapidly updated. So the maps that are produced from the geospatial services are current and provide practical solutions. So the key question we were trying to answer was what are the best practices from around the world? Now, the big challenge we immediately found was that all countries have different needs. They have different levels of expertise, different budgets for the data and the services related to the data, so that they're all different. But one way of trying to understand how countries can use as part of policy geospatial data is to think of it in five layers that we've developed here. So there's the data aspect. This will be the Earth observation. It would include information that's been collected from IoT or from mapping services and surveys. Then there will be the tools that are needed to pull together that data and produce analysis for them, and also distribute the data to the eventual end users who actually needs that information. But once again, skills are vital for this. The geospatial sector is trying to automate as much of this activity as possible, but it will always need people to interpret the data and to implement the data and design the processes and systems that are needed to actually make sense of this information. We've also included the importance of institutions like the bank and like government bodies who help make the policy, who help drive the standards that are necessary to encourage integration of all the various data formats and types of information that are being produced. And also what we found was very important, the role that the vendors, the sales companies that are involved in geospatial services, so industry in this case, by industry, I am really talking about the service providers and the vendors of the systems and also the data itself. Certainly with space data, there are now many more companies involved in providing Earth observation. Now, I'm going to go very quickly through some of the examples. As I say, everything that's in the slides is also in the report. So we looked at 30 different policy structures and then identified six of them. The 30 are in the report, but I've pulled out six of them for this presentation to give so we could show the difference between the types of good practices that can be used. So you'll see the countries there
And now I'm just going to go very, very briefly. So I'm not going to go into detail in each one, but just very briefly give an idea of what they're doing. When I said that each country is different, I mean, Australia is a fantastic example of the challenges that it uses geospatial for. It's a very, very large country, extremes of climate and weather conditions. Its economy is based around both agriculture and mining, primary industries, but it has some unique challenges as well, with extremes of flood, extremes of droughts within the same environments. So Australia has established Digital Earth Australia. It's probably world leading in terms of its use of data layers being all pulled together. So this was a good example of one. And there, as I say, there's more information in the report. The next one I've identified, which I thought would be of interest to look at, was more from the point of view of the satellite data, specifically the satellite data. And then this is from the European Union, the Copernicus program. There are a constellation of satellites that provide data, which is actually provided to end users free of charge. However, the end users have to know how to analyze the data. So that adds complexity and cost for the ultimate end users to use this data. Now, what is particularly interesting about Copernicus is that the European Union want to work actively with other countries. So you can see at the bottom there that they have agreements with many countries. I think that list it can be extended quite a lot. And of course, you've got all the European countries in there as part of ESA and the European Union that also use this data. They're particularly interested in encouraging people with innovative ideas, organizations with innovative ideas, to come and use their data. And the data will vary from Earth observation, climate information. It's used for maritime activities. It's used for land use characterization. Virtually anything you want to do with satellite data, you can find examples within the Copernicus program from the European Union. I thought I'd also include an interesting small program out of the UK, because the UK has a very well-established geospatial sector. The Ordnance Survey is one of the oldest mapping bodies in the world, with the UK Hydrographic Office has been established for 200 years, yet it was still needed to have an organization to coordinate the activities. And the UK Geospatial Commission was only formed in 2018. So a country that had been using geospatial data for a very, very long time still needed a government body to implement policies, help with standards, encourage the use of data across government bodies, and particularly using collecting data just once, but using it many times, is the philosophy of the UK Geospatial Commission. So it's important to have that role of a coordinator for this complex area of geospatial data. As an example of a completely different type of geospatial policy and organization, looking at Singapore, relative to Australia, very, very tiny land mass. But the process and the approach that Singapore has taken is to encourage government and citizens to actually use the geospatial data and to come up with ideas and develop businesses and companies to exploit the data. And that's a key theme that keeps coming out from these programs. Once the government's invested in the geospatial basic information and basic tools, they all want to encourage business and academia to make good use of the
information and produce services that are beneficial to the country and to society. This is a sort of self plug for the Catapult, but we, as I mentioned earlier, we were set up probably about 9 years ago, and one of our key themes is how we can use geospatial data for societal benefit. And we've been involved internationally in programs related to improving production of coffee or infrastructure monitoring bridges using radar from space, reducing the amount of illegal forest, illegal logging in forests or illegal fishing. We've done projects around the world. But the point again here is the importance of getting the right people and the right skill sets together. So much of the work we do is about holding workshops, finding the correct experts, bringing them together with the people with the challenges, and them producing services and products from those real world challenges. And this again is one of those things that keeps being mentioned throughout the report. I had to include the European Space Agency here because they have a very successful incubation for businesses that is using not just the Copernicus data, but also data from any other sources. So commercial satellite data and mapping services. So what they're doing is stimulating small and medium-sized companies, generally that come to them with a very specific problem. They'll often come from the problem owner side. You know, they're looking at agriculture, or they want to understand how to monitor or track wildlife in Africa, as an example that I'm familiar with. And then ESA will review the challenges and review the technologies and make sure the right partners are pulled together. And then they can help those companies develop and grow within their incubators. So they have incubators all over Europe. And I believe the companies that are being encouraged to grow in them can work globally as well. So there will be an international aspect there, if that's of relevance. Now, I think one of the key things is that this is a very complex environment, and there are a lot of different stakeholders involved. So implementing a geospatial policy can't be done in one step. And as I've said, there are a lot of different requirements from different countries. So maybe the steps might be in different order from what I'm going to show here. And particularly depending on the level of maturity of the geospatial activity or industries or government departments or even academia within a particular country. But generally, what we've identified is the government has some core challenges, and those filter down to the various industry stakeholders to help develop solutions for them. So I put it in this particular order, but it may be different in different countries, but this is just to give a feel for the size and the activities that are needed to have a successful geospatial policy. Once again, this is available within the report. So going down to the next level, so the government may have identified particular challenges that they want to work with industry to resolve. But it's actually identifying those areas within the country that are going to benefit from geospatial services, and then building this data infrastructure. And by data infrastructure, we mean having the appropriate computers and networks that would be needed to both collect information and to analyze it and then distribute the output, the data and the output from that. We've also identified that
after a period of time, maybe specific expertise is needed. And this is where innovation centers can pull through skills and capabilities from maybe universities or from small companies that are specialists in a particular area. So if they've been working on, for example, maritime challenges, maybe that would be an innovation using geospatial data in the maritime environment, or in it could be for agriculture, or it could be for urban planning, as an example. They may have specialist skills there. But once again, we get back to this idea that it's important to encourage innovation, and it's important to encourage people in this. I keep emphasizing this. There's not a silver bullet solution that just says, go out and buy the technology and then it will solve the problems. It really isn't. It's got to be making sure that the correct skills are in place and the correct bodies and organizations that identify the challenges and then design solutions for them. And once again, re-emphasizing the emphasis on innovation, because the geospatial sector and industry is moving so quickly, there are new solutions being offered all the time, both from the data gathering side and the analysis side. I mentioned earlier about the use of artificial intelligence or computing, increased computing power to handle the huge amounts of data that are generated by geospatial services. So it's actually getting innovation involved in these geospatial services is really important. And we put at the bottom here, just again, there are some examples in the report that, you know, how do you promote innovation? Clearly, companies will want to make lots of money, but when you're looking at, groups out of universities or small companies, maybe challenges or competitions are one of the ways to promote that. Now, I've just run through that very, very quickly. I'm not sure how we're doing on time, but I'd once again like to thank you for listening, and the bank for making this forum available for me to present the report. So I will stop sharing now. All right, thank you very much, Sean. It was an excellent presentation. I'll switch to Spanish. A todos les aviso, por si acaso, que se acuerden que pueden escuchar en cualquiera de los dos idiomas, inglés y español. Buenos días a todos y todas. Creo que hemos escuchado una excelente presentación, súper útil, da un panorama de lo rico que es el tema, de las dificultades que implican para la política pública, porque abarca prácticamente todas las áreas posibles de política pública, y cómo aún los países más desarrollados están permanentemente reorganizando. Muchas de las iniciativas comentadas son muy recientes, son de los últimos 2, 3, 4, 5 años, porque esta es una tecnología nueva, y sobre todo la posibilidad de aplicarla a tantas áreas y cada día más áreas y con mayor facilidad y a menor costo, es lo que lo hace tan interesante. Tenemos ahora a dos invitados que ya los introdujo parcialmente Rafael. Tenemos a Paloma Merodio, que es licenciada en Economía por el ITAM y maestra en Administración Pública en Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard. Desde 2017 es vicepresidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Y también fue presidenta del Comité Regional de Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial para las Américas. Desde el 2021, en agosto de 2021, fue elegida copresidenta mundial de este mismo comité. Sus intereses radican en generar información accesible de alta calidad para la toma de decisiones en forma oportuna. Y también tenemos e invitamos a Raúl Kulicheski. Él es ingeniero aeronáutico por la Universidad de La Plata, es magíster en ciencia y tecnología de materiales y tiene diplomas en gestión de la calidad por el ITBA y es un Certified Quality Engineer de la American Society for Quality.
Raúl fue responsable de instrumentación y operaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica en la Argentina y jefe del subproyecto de antena radar de apertura sintética para el desarrollo y fabricación y estructura de mecanismos de la antena SAR del proyecto SAOCOM. Quería particularmente marcar esto porque nos conocemos con Raúl desde la preparación y ejecución del proyecto que el BID está apoyando, el proyecto SAOCOM de utilización de tecnologías satelitales en la Argentina. Raúl actualmente desde julio de 2018 es el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina. Entonces, con nuestros dos invitados, un poco lo que queríamos hacer, como decía Rafael, lo que nos movió desde el banco a promover este estudio es, siendo conscientes de la relevancia cada vez mayor de la tecnología geoespacial para la política pública, nos empezamos a preguntar qué tal lo estamos haciendo en América Latina, ¿no? Este desafío de poner esta riqueza de información y esta herramienta tan potente al servicio de nuestras políticas públicas. Y el primer paso es este estudio, decir, bueno, a ver cómo lo está haciendo el mundo, pero también quisiéramos avanzar para adelante y empezar a ver cómo lo está haciendo América Latina y poder tener recomendaciones específicas. Y en ese contexto es que me gustaría preguntarles a ambos, empiezo por Paloma, pero también escucharlo a Raúl, en escuchando estas cosas, ¿cómo ven el desafío en sus países, en México, Paloma, de utilizar la tecnología geoespacial para la política pública? ¿Dónde ves que se han hecho avances, pero también dónde ves que están los desafíos hacia adelante? Así que, sin más, le paso la palabra a Paloma. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Un saludo especial para ti, para Raúl y todos los que nos escuchan hoy. Es un gusto estar aquí y también fue muy grato el revisar el documento, porque en varias de las iniciativas que se plantean aquí, pues desde el INEGI estamos muy involucrados, ¿no? Dentro del Comité Mundial de Información Geoespacial de Naciones Unidas, pero también en el Grupo de Observaciones de la Tierra, y en otros organismos internacionales en los que participamos muy activamente en el desarrollo de información geoespacial para la región. Y en ese sentido, el primer caso que se presenta y que ya también nos hablaba Sean al respecto de Tierra Digital, en Digital Earth Australia, pues fue en 2018 que nosotros conocimos este proyecto y enviamos justamente pensando en que los retos que teníamos en el INEGI para el manejo de las observaciones de la Tierra, que también creo que cabe la pena destacar que estamos hablando aquí de algunas iniciativas que están específicamente basadas en observaciones de la Tierra, pero que la información espacial es mucho más allá, ¿no? Que solamente las observaciones de la Tierra. Entonces, digamos que creo que las observaciones de la Tierra sin duda hoy nos están presentando pues una posibilidad muy grande de generar información a partir de esta nueva fuente de datos que cada vez está más disponible, más oportuna y que tiene muchos retos, como ya también lo decía Sean, de sistematizar la información, del manejo de grandes volúmenes de datos como son las imágenes satelitales, de la sistematización. Y en el INEGI nos dimos cuenta que eso nos pasaba, ¿no? Que realmente teníamos un reto para lograr sistematizar y generar estos productos listos para el análisis, para acercarlos a los tomadores de decisiones y dejar que la información de observaciones de la Tierra fuera solamente de uso de los técnicos, especialistas en percepción remota. Entonces fue así que nos acercamos a los australianos y enviamos a un grupo del INEGI a entrenarse durante un mes a Australia. Y fue en 2020 que presentamos nuestro cubo de datos geoespacial de México. Y hoy ustedes pueden consultar los principales productos de esta software abierto que tenemos ya publicados en la página del INEGI. Entonces creo que iniciativas como esta, pues hoy doy el ejemplo de que México ya tiene un cubo de datos operacional que está publicando productos constantemente. Hoy publicamos la geomediana Landsat y también publicamos el ICASE, que da seguimiento a cuerpos de agua. Pero sin duda los retos en el uso de esta información pues son enormes, ¿no? Fue por eso también que hemos trabajado muy de cerca con el Comité Regional de UNG GIM Américas para poder implementar una estrategia de Tierra Digital de las Américas. Hemos realizado varios workshops en donde hemos trabajado
con los países. Y digo, aquí estoy brincando de esta cachucha de vicepresidenta del INEGI a la cachucha de parte de participante de o miembro, país miembro del Grupo de Información Geoespacial de Naciones Unidas, en donde regionalmente realmente vemos que tenemos un reto para poder implementar esto, coordinar los trabajos, ¿no? Por ahí presentamos también, hicimos un artículo en donde hicimos una evaluación de las IDES en las Américas, y creo que hay mucho, porque las iniciativas que se presentan en este documento pues son más de otros países, ¿no? Fuera de las Américas, pero sí vemos que en las Américas ya hay muchas iniciativas de este tipo. Yo les mencionaba el Cubo de Datos Geoespaciales de México, pero también Brasil tiene su Cubo de Datos, Colombia tiene su Cubo de Datos, Chile tiene su Cubo de Datos, y hay muchas instancias que están trabajando en justamente esto, ¿no? La evaluación que hicimos sobre las IDES en el 2019, el estatus de las IDES en las Américas, también es un artículo que puedo compartir ahora en el chat, en donde veíamos que pues realmente lo que más falta en la región es la parte de normas y estándares que nos permitan, ¿no?, el uso de información geoespacial de manera estandarizada, ordenada. Y bueno, obviamente toda la parte de coordinación, ¿no?, que también se menciona en el documento, coordinación con la academia, con la industria, el lograr realmente articular todas las piezas en la generación de información para acercar a los tomadores de decisión este tipo de información. Entonces, pues bueno, hasta ahí lo dejaría por ahora y pues seguimos la conversación, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Paloma. Solo una aclaración, este reporte hicimos como una mirada global, un poco a propósito por fuera de la región, porque nos gustaría tener una segunda etapa, que ya estamos empezando a poner en marcha, que es justamente evaluar la situación en América Latina, al menos en algunos países de América Latina, e ir identificando avances, pero también identificar necesidades. Y con eso te paso la palabra, Raúl, en tu rol privilegiado, en este sentido que tienes una mirada de cómo se hace todo esto en Argentina, y me consta que ustedes mismos en CONAE hacen a veces son quienes ayudan a que le llegue la información de origen satelital a muchas agencias públicas en Argentina. Pero obviamente se puede hacer también hacia agencias que todavía hoy no lo están recibiendo, o quizás de manera federal. Entonces, escucharte va a ser muy interesante para entender cómo lo están haciendo hasta ahora y dónde ves las oportunidades para adelante. Adelante, Raúl. Bueno, muchas gracias al banco por esta invitación. Gracias, Gabriel. Un placer compartir este panel junto con Paloma. A ver, creo que gran parte de las cosas que ya fueron mencionadas, que están en el trabajo, Sean hizo énfasis en varias de ellas, principalmente en el tema de formación de recursos humanos, capacity building. Claramente esa es una base, un pilar de cualquier cosa que se quiera hacer, pero hay un concepto que para mí no estuvo mencionado hasta ahora y que es fundamental, que es que para que esto pueda funcionar tiene que haber una política de Estado. Tiene que haber una política de Estado que permita continuidad, porque esto, digamos, el uso eficiente de los datos geoespaciales requiere de mucha coordinación entre organismos públicos, pero también con el sector privado. Y para ello, la continuidad es fundamental. Jean mostraba algunos gráficos sobre bueno, cuánto hay que invertir o en qué tiempos, pero si eso no tiene continuidad, si no hay una política de Estado que lo defienda y lo haga permanente en el tiempo, es muy difícil de llevar adelante. Yo creo que, de cualquier manera, también pensando un poco de aún los países que ya tienen algún avance en el uso de información geoespacial, creo que probablemente a todos nos todavía nos esté costando dar un paso, si bien, por ejemplo, en Argentina ya hace más de 30 años que venimos trabajando en lo que es el uso de información satelital, que es el uso masivo de esa información. Una cosa es la utilización por parte de organismos públicos, digamos, de entes gubernamentales, pero cuando hablamos de un uso masivo, que es lo que hoy está sucediendo a partir de lo que también Jean comentaba, del New Space, de nuevas cantidades de información,
cómo dar un paso adicional, para mí tiene fundamentalmente también un desafío muy importante, que es entender exactamente cuál es la necesidad del usuario, en qué formato quiere esa información. No todos los usuarios quieren, por ejemplo, una imagen satelital o un dato georreferenciado o lo que fuera. Quieren un producto. Y ahí es donde, digamos, creo que hay entender al usuario que cada uno es diferente. Hay algún usuario que en realidad a lo mejor ni siquiera necesita, digamos, de la imagen satelital. Necesita a lo mejor una planilla de Excel que le muestre cómo va variando un determinado índice en el tiempo, ¿no? Ahí es donde también la industria privada creo que tiene muchísimo para avanzar, muchísimo para, digamos, poder incorporar toda esta información. Así que, por último, también recalcar que creo que sería muy importante que desde el banco se pueda llevar adelante ese segundo paso para entender la realidad de América Latina y el Caribe, que es información geoespacial. La realidad es bastante heterogénea y entonces un segundo estudio, digamos, que muestre los desafíos que tenemos en la región, va a ser muy importante. Muchas gracias, Raúl. Justamente en esa misma línea quería decirles mi segunda y última pregunta, si después nos quedan unos minutos para escuchar las preguntas de la audiencia, que es justamente viendo este estudio, si hay algún área del estudio en particular que les llamó la atención o que les parece importante para poder extenderla y profundizarla en la segunda parte. Es decir, cuando nos toque ahora empezar a ver un poco a los países de América Latina y qué es lo que están haciendo y dónde hay oportunidades y también déficits, ¿Cuál sería para ustedes lo más importante para ver o qué áreas les parece a ustedes que es importante para profundizar? Así que adelante, Paloma. Sí, muchas gracias. Bueno, pues coincidiendo con todo lo que se ha dicho hasta ahora, creo que será muy interesante hacer esta evaluación entonces en el futuro de las Américas. Creo que hay camino recorrido, hay algunas evaluaciones respecto a las IDES. Y algo que me llamó mucho la atención del reporte es que se menciona el marco integrado de información geoespacial como un ejemplo, una IDE, ¿no? Y creo que aquí, que este marco es un marco que aprobó el Comité de Naciones Unidas de Información Geoespacial y que ha habido mucha discusión al respecto, si este marco realmente es una nueva manera de ver la IDE o no. Y aquí quisiera resaltar que pues hay un trabajo muy importante para fortalecer y establecer planes de acciones nacionales de este marco integrado de información geoespacial en todos los países. Hay algunos países en América Latina que ya lo han hecho. Y lo que consideramos es que realmente este marco va más allá que una IDE, porque sabemos que una IDE pues tiene 5 componentes, ¿no? Tiene el componente de datos, por ejemplo, en donde la IDE solamente los datos que incluye son los datos geoespaciales. Pero el marco de integración de información geoespacial va más allá de solamente los datos geoespaciales. Estamos ya hablando de cómo en este ecosistema tenemos que integrar también los datos estadísticos, ¿no? O los datos provenientes de registros administrativos. Entonces, realmente me parece que valdría la pena echar una mirada a este IGIF, el IGIF en español, y ver cómo se está trabajando para implementar cada una de las vías estratégicas, ¿no? Donde estamos, por ejemplo, sumando a la IDE, no tenía, por ejemplo, toda esta parte de comunicación, que nos parece muy relevante, ¿no? De difusión de la información. Entonces, creo que quizás para un futuro valdría mucho la pena tomar en cuenta estos marcos, las vías estratégicas que se han implementado aquí y ver cómo estamos en la región en este sentido. Y sumar esfuerzos, ¿no? Sumar esfuerzos de todos los que estamos trabajando en esta materia para poder pues generar esta coordinación que se requiere en América Latina, no solamente, digamos, a nivel nacional, pero también a nivel regional, para potenciar el uso de la información geoespacial. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Raúl. Sí, coincido totalmente con lo que mencionaba Paloma. A ello agregaría que creo que sería interesante si este estudio, por ejemplo, pudiera hacer también o poner un poco la lupa en lo que son las
posibilidades de formación de recursos humanos en la región para todo lo que tiene que ver con, digamos, el uso de datos geoespaciales. Como mencionaba Jean, coincido totalmente, es la base de todo, y hay distintas, nosotros en Argentina tenemos, digamos, distintas capacidades para formación de recursos humanos en distintos niveles, pero también existen en los otros países de la región, no a lo mejor en todos, pero sí en varios, y creo que sería muy interesante que el estudio pudiera, de alguna manera, hacer un relevamiento, digamos, porque creo que para el momento en que, sobre todo los países que tienen que, no iniciarse, pero sí, digamos, empezar a crecer, el tema de formación de recursos humanos y ver qué es lo que la región puede ofrecer. Por supuesto, siempre uno puede, digamos, ir a Europa o a Estados Unidos o a Australia o a Inglaterra, pero también hay muchas posibilidades en la región, y la formación de recursos humanos en nuestro idioma y con nuestras características culturales también creo que agrega un plus, así que creo que es algo que me parece interesante que el estudio pudiera también hacer algún relevamiento en ese sentido. Super, muchas gracias, Raúl. Sí, en términos de mayor coordinación en la región, yo creo que hay una vieja aspiración en la región que ya está madura y debería llevarse a la práctica pronto, que es la de que exista una agencia espacial latinoamericana, ¿no es cierto?, que permita mejor coordinar esto. Entiendo que hay una iniciativa por parte de, si no me equivoco, es México quien lanzó la iniciativa y se está avanzando en ese sentido. Nosotros desde el BID tenemos una herramienta que es un instrumento para apoyar la mayor coordinación dentro de América Latina de distintas políticas públicas. Se llama Bienes Públicos Regionales y la idea justamente es crear bienes públicos regionales. Tuvimos uno dedicado al tema satelital que tenía un enfoque específico que era unir las posibilidades que tenemos de información satelital en la región para el uso en la agricultura y generar un sistema que lo puedan utilizar distintos países, distintos usuarios en los países de América Latina. Pero también con parte de ese esfuerzo se empezó a establecer un germen para que facilite la coordinación sin la ambición de crear una agencia espacial latinoamericana, que es una iniciativa de mucha envergadura y que excede las posibilidades que teníamos nosotros desde un instrumento tan sencillo, pero sí de promover una colaboración mayor y facilitar esa colaboración y coordinación. Así que tenemos el ejemplo europeo con la Agencia Espacial Europea y creo que América Latina puede y debe avanzar por ese camino. Así que quería ahora pasar a las preguntas que recibimos de la audiencia. Primero aclarar un par que tienen más que ver con lo que hace el banco. Alguien mencionaba justamente el préstamo que tenemos vigente con CONAE y nos pregunta si es que tenemos una línea específica de préstamos para eso. Aclarar que en general no tenemos líneas específicas de crédito de nada, sino que los países nos solicitan préstamos en las áreas que les parecen relevantes y tuvimos la fortuna que Argentina confiara en nosotros y nos pidiera un préstamo en esa área, pero que estamos abiertos a colaborar con cualquiera de los países miembros del banco que puedan solicitar préstamos para trabajar en ese sentido. Lo otro que quería aclarar es que Paloma dejó, alguien pedía el estudio que mencionaste, Paloma, y que Paloma ya lo dejó en el chat de esta conversación. Hay muchas preguntas muy variadas, así que voy a elegir algunas por un tema de tiempo. Hay una muy cortita, pero creo que vale la pena tomarla, que dice si la información geoespacial es utilizable en temas de salud pública. Entonces ahí yo quería recurrir a cualquiera de los tres, o lo que quizás empezando por John, si quieren dar su respuesta sobre lo que conozcan que se puede usar el tema de geoespacial en tema de salud pública. Así que adelante. John, primero. The quick answer is definitely yes. And in fact, one of the oldest examples of the use of geospatial data was identifying cholera outbreaks in London by, identifying which part of London they first came from. But it's not just mapping disease, but it's mapping well-being as well. It's also, how you manage your fleets of ambulances and how you get them to work most efficiently.
making sure resources are in the right place. So the answer is, I can't actually see how you would run a health system without geospatial data. But there, I'm being a bit flippant, maybe. Thank you. Sorry, I couldn't unmute. No sé si Paloma o Raúl quieren contribuir también en estos temas. Claro, con gusto. Bueno, pues sin duda la información, siguiendo lo que dice John, sin duda la información geoespacial empezamos, ¿no? Está en todos lados, desde mapear los hospitales y tienes que saber dónde tienen acceso la población, poder saber que haya población que tenga acceso a algún hospital. También toda la parte de geolocalización de los servicios de salud es fundamental. Utilizar observaciones de la Tierra para monitorear calidad del aire es algo que se está estudiando mucho, por ejemplo. Y hay varios grupos que han trabajado estos temas a nivel internacional. El grupo de observaciones de la Tierra justo ahora está teniendo una sesión de GeoHealth y hay distintos temas que se están viendo a partir de la geolocalización de los servicios de salud. El uso de imágenes satelitales para detectar. También hay mucho aquí interconexión con el tema de desastres, por ejemplo, en caso de un desastre puede ocasionar haber ciertos temas de salud, entonces también la información geoespacial puede ayudar a monitorear, ¿no? Por ejemplo, en temas de inundaciones, en qué zonas están inundadas, qué tipo de salud tienes que de temas de salud puede implicar, ¿no? Una zona inundada, etcétera. Entonces, creo que hay un sinfín de aplicaciones y usos que se le puede dar a la información geoespacial en esta materia. Gracias, Paloma. Raúl, no sé si querías... Sí, por supuesto, coincidir en que las posibilidades de la utilización de esta información para el área de salud son múltiples. Quisiera dar solo dos ejemplos de algo que ya hacemos, por ejemplo, nosotros en CONAE. En CONAE, por ejemplo, generamos mapas de incidencia de dengue. Obviamente que no vemos los mosquitos desde el espacio, pero sí podemos juntar información satelital y meteorológica para saber dónde están dadas las condiciones para que el mosquito del dengue pueda propagarse o crecer, digamos, más rápidamente, y con eso generar información para los tomadores de decisión para poder fumigar más eficientemente y combatir el mosquito del dengue, que es una enfermedad que causa estragos en todo Brasil, el norte argentino, Bolivia. Ese es uno de los ejemplos. Yéndonos más a la parte del mar, por ejemplo, también formamos mapas de mareas rojas. Las mareas rojas contaminan y contaminan a los moluscos, y eso, poder saber dónde están las mareas rojas puede prevenir que la gente consuma los productos del mar en determinados momentos cuando se producen esas mareas rojas, y prevenir enfermedades muy importantes. Así que todo este conjunto de ejemplos que estamos dando, entre lo que mencionó Jean, Paloma, lo que mencionaba yo también, creo que concluye que sin duda la parte de salud puede y debe utilizar la información geoespacial, sin duda, ahora y en el futuro. Muchas gracias a los tres. Hay muchas preguntas, quería pasarles ahora una que la conecto con algo que dijo Raúl. Raúl dijo que las políticas satelitales, como desafío central, tienen el tema del plazo, ¿no? Son todas políticas que llevan mucho tiempo para desarrollar capacidades y por lo tanto tienen que tener largos plazos de maduración, y eso implica, él lo llamó ser una política de Estado. Entonces uno de nuestros invitados en la audiencia les pregunta, ¿cómo convencer a los políticos que esto es muy importante? Si tienen ejemplos quizás de resultados rápidos o cosas más visibles que muchas veces estén en el horizonte de gestión de algún político que tiene que decidir el presupuesto, ¿no? Y no decirle, mira, si haces esto dentro de 12 años vamos a tener esto otro, porque entonces es más difícil de financiar. Entonces, a quien quieran de los tres, si ideas de cómo hacer este diálogo entre la parte de los convencidos, que creo que somos todos los que estamos acá, y cuando hay que convencer a quienes manejan temas presupuestarios y hacen que esto pueda suceder. Si quieren, vamos al revés, si les parece. Vamos Raúl primero, Paloma y Sean.
Es toda una pregunta, digamos, pero a ver, yo creo que cuando uno habla de convencer a los políticos, creo que no se trata solamente de convencer de que detrás de esto hay un desarrollo tecnológico y solamente eso, hay múltiples facetas que tienen que ver con el desarrollo digamos, satelital de un sector espacial en el país, y una de esas tiene que ver con la cooperación internacional. De alguna manera, el desarrollo de un sector espacial en un país está, o por lo menos así lo vimos en CONAE desde el principio, digamos, tiene una muy ligado a todo lo que es un área de cooperación internacional y ser parte de una comunidad de países y ser parte de, digamos, los avances y de estar en ciertas tomas de decisiones que afectan a toda la humanidad. Entonces, yo creo que cuando uno lo plantea, no solamente como un tema de desarrollo tecnológico, sino como una política del país que tiene distintas áreas que van desde el apoyo a todo lo que es el desarrollo sostenible, a la cooperación internacional, más el crecimiento de empresas privadas en el sector, es lo que a nosotros más o menos nos funcionó. Gracias, Raúl. Paloma. Sí, muchas gracias. Pues, y continuando con, mencionaba algún ejemplo para cachar la atención de las personas encargadas de los recursos, de los tomadores de decisiones, de los hacedores de política pública. Un ejemplo crucial es el mapa por COVID. Cuando empezó la pandemia por COVID, ¿qué hicimos todos? Ver el mapa, ¿dónde estaban estos buffers que se empezaban a hacer más grandes cada vez, ¿no? Y ese mapa que fue muy famoso de la Universidad de Johns Hopkins o cualquiera que ustedes seguían, pues puso en evidencia que la información geoespacial es súper relevante y todos seguíamos un mapa, queríamos saber en dónde estaban los casos, qué era lo que teníamos que hacer. Creo que este tema de llamar la atención puede abordarse desde distintos, ya sea con ejemplos como este COVID, algunos de los objetivos de desarrollo sostenible también, por ejemplo, para la Agenda 2030, ahí tenemos la guía de información geoespacial para los SDGs, que también habla de cómo los países pueden utilizar la información geoespacial para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, entre otras agendas internacionales. Claramente, el monitoreo de todo el tema climático, ¿no? Y toda la agenda verde, la agenda azul de los océanos, tiene un componente geoespacial fundamental. Entonces, me parece que si uno analiza las prioridades que tenemos en los países, y justamente en este momento estamos en Naciones Unidas en una discusión para fortalecer los arreglos institucionales del Comité de Expertos de Información Geoespacial, y hemos tenido ese reto. ¿Cómo hacer que realmente las Naciones Unidas decida darle más dinero a este comité? Porque siempre veían como un comité de técnicos que se reunía siempre en verano donde no había nadie en Nueva York más que nosotros, y entonces hemos tratado de buscar los mecanismos para llamar la atención del secretario general y decir, necesitamos fortalecer. ¿Por qué? Porque esta información es primordial para hacer frente a pandemias como la del COVID o para los temas que ahora más nos importan, temas de Ucrania. No podríamos pensar en lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia sin pensar en información geoespacial, en los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda verde, en fin, todas las prioridades tienen un componente geoespacial muy, muy relevante, y además sin información pues no podemos dar seguimiento a las políticas que implementamos, ni cómo vamos y cómo avanzar, ¿no? Entonces, pues esos son algunos de los ejemplos que mencionaría para llamar la atención de los hacedores de política pública. Muchas gracias, Paloma. Sean. Yeah, I think one of the other things that's really important, because geospatial technologies are seen as very technical and scientific, what you need within government are some champions or you know, someone who has benefited from using geospatial data. So they have used maps. Paloma's mention of COVID was very important, that our government could quite quickly show
you know, that a picture paints 1,000 words. So they could show what was happening on a day-by-day basis using graphs and maps and things like this, which they hadn't previously used. But it does need a champion or one individual to show that that he or she have made good use of geospatial data, maybe particularly from, certainly in the UK, the agricultural ministry uses them a lot. And then the other politicians say, I'd like, next time I make a presentation, I'd like some maps, please. So yeah, it's getting people to use them for real purposes, I think, is important as well. Super. Bueno, llegamos al final del webinar. Lamento que hay un montón de preguntas que no se pudieron contestar. Mirando la mitad del vaso lleno, lo bueno es que demuestra que hay mucho interés. Y entonces quiero aprovechar a repetirles que este es un tema de interés permanente para nosotros aquí en el BID, que vamos a estar lanzando otros estudios en la región y que cuando tengamos algo para contarles vamos a organizar algo parecido a esto para presentarles los estudios y discutirlos y recibir también el insumo de ustedes. Así que gracias a todos por participar y en particular a Paloma, a Raúl y a John por su participación tan interesante. Buenos días a todos y todas. Hasta luego, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, fue un gusto. Thank you very much. Gracias. Thank you. Seguimos en contacto. Gracias, Rafa. Bye bye.